Bien, Julio, en ese marco, yo creo que hay dos reformas que están en el análisis del gobierno y de este presidente del país. Una es la reforma jubilatoria, la otra es la reforma laboral. Y creo que una va de la mano con la otra, ¿no? Porque si hay una reforma laboral, seguramente hay una reforma jubilatoria, ya de por sí, desde el vamos con la edad jubilatoria, ¿no? Si se reforma formas de trabajo, seguramente más adelante habrá alguna modificación también en la edad jubilatoria y demás. ¿Cómo ve el análisis de la reforma de trabajo? Digamos, va un poco en la línea de lo que estamos hablando, de un aggiornamiento. Como hombre que ha estado en el sindicalismo tantos años y que lo sigue batallando, pero digo, en la estructura general de un gremio nacional, ¿qué rol cumplirán los sindicatos? Sindicatos que, por otra parte, yo debo hacer una crítica, porque sindicatos que se oponen a esta reforma laboral, mejor dicho, jubilatoria, ayer no llegaron a la plaza. O sea, tienen un discurso y en la calle pareciera que actúan de otra manera. Pero no me quiero ir del tema, esa fue una apreciación personal. ¿Cómo ve el tema reforma laboral y el rol de los sindicatos? Bueno, te tengo que decir que la dirigencia usó de pechera a los pobres jubilados que lo mandaron al frente en la plaza. A mí me llamaron y me dijeron, yo le dije que no, que era el pedo y en primer lugar porque ya estaba la decisión política tomada, el gobierno iba a ganar la votación en la Cámara y que lo único que iban a conseguir los pobres jubilados que fueron al frente, que lo caguen a palo. No hubo ninguna solución. O sea, lo usan de pechera porque habrá un 10% de jubilados en las manifestaciones. El resto son todos militantes de la izquierda y estos sindicalistas que decís vos que son los campeones, hoy los campeones de la defensa a los jubilados, cuando nunca, nunca hicieron nada por los jubilados, ni siquiera un paro para favorecer los aumentos a los jubilados. Los jubilados no tenemos paritarias. Nosotros dependemos de la buena voluntad de un gobierno para que nos den un aumento. Así que, en ese sentido, creo que hay que descalificar a los dirigentes sindicales en esta situación. Además, con absoluta demagogia, porque hay dirigentes sindicales que viven como príncipe y el jubilado de ese mismo gremio cobra la mínima. O sea, hay de alguna manera una situación muy muy complicada con este tema de la dirigencia sindical actual. La verdad que la dirigencia sindical tendría que estar a favor de reformas que faciliten el ingreso del trabajador en blanco a la vida laboral. Y yo digo algunas cuestiones. Por ejemplo, a mí me piden 25 años de aporte para poder jubilarme. Quiere decir que la jubilación es a los 55. Quiere decir que de los 18 hasta los 25 años yo puedo trabajar sin aportes. Puedo trabajar sin aportes. ¿Por qué? Porque recién a partir de los 25 años, si sigo trabajando, voy a juntar los 25 años de aporte y voy a estar llegando a los 50, 52 años, ya perfilándome para la jubilación, ya que la jubilación es a los 65 años. ¿Me explico? Entonces, perfectamente una reforma laboral, en especial para la gente que comienza a trabajar en el mercado laboral, puede existir de manera tal de que esa persona, al bajar el costo de la relación laboral, el empresario pueda tomar personal en blanco y aunque el aporte sea mínimo, por ejemplo, que ingrese a trabajar con un aporte mínimo de previsional, ya es una ayuda importante para la reactivación económica, porque no tenemos que perder de vista que si no hay reactivación económica, no hay solución para los jubilados. Por eso me sorprende mucho, por ejemplo, que muchos de estos diputados hayan votado en contra del RIGI. El RIGI, que es el régimen de inversión más importante que tiene hoy el país para que vengan los capitales. Gracias al RIGI se está desarrollando polos de industrialización muy importantes, por ejemplo, en Santa Cruz, por ejemplo, en Mendoza, que con el tema del cobre, con el tema del GNL, grandes inversiones que mueve muchísima gente y genera muchísimo trabajo en blanco. Sin embargo, esta gente que hoy está defendiendo, entre comillas, a los jubilados, son tipos que han votado en contra del RIGI.
escucho a los diputados que se dicen peronistas, encima algunos, realmente no le da la cara, no le da la cara para seguir haciendo lo que están haciendo.